No tengo dudas. Mi peor viaje fue un viaje de Bilbao a Madrid en autobús, con la mala suerte de que había detrás de mí una niña que no paró de llorar en las 4 horas y media, creo que duró el viaje, y fue francamente insoportable. Yo reconozco que tengo poca paciencia para los niños, pero en este caso en concreto la niña se lo ganó a pulso y entonces estaba todo el autobús atacado de los nervios. No, con miradas, o sea, a la hora de estar aguantando, no lloros, porque no eran lloros, eran gritos. Era una niña como de 3 años, 4 años, algo así. O sea, que ya balbuceaba y decía cosas y la niña lo que tenía era una rabieta tremenda. Y entonces, al cabo de una hora, la indignación entre los pasajeros que veían que la madre no hacía nada, o a lo mejor no podía hacer nada, no, no sé, pero fueron francamente 4 horas y media insoportables, insoportables, a más no poder. ¿Cómo llego a Incidencias? Pues como llego a todas las películas, me pasan el guión y digo que sí, llegamos a un acuerdo de pasta y ahí estoy. O sea que no, no, no tiene más, no tiene más misterio. A la hora de inspirarme para el conductor de tren. Bueno, ¿sabes qué pasa? A mí, de vez en cuando me dan la oportunidad, me gusta jugar a, ¿sabes?, a actor de método y tal. Pero claro, haciendo de un conductor de trenes, los referentes que tienes, o sea, podría haberme ido a preguntar, ¿sabes?, haber investigado, haber preguntado a alguno, bueno, y exactamente, ¿cómo pasas aquí la soledad en la cabina? Cuéntame un poco. Pero no, la verdad es que no, no lo hice, tiré de imaginación. Pues a mí el papel que me hubiera gustado hacer mucho es el de Tony Acosta. De hecho, cuando yo leí el guión me parecía el mejor personaje. En un principio ese papel estaba escrito para un hombre. Estaba escrito en masculino y en la primera versión que yo leí. Y bueno, y de repente estaba allí Tony. Estaba allí Tony Acosta y los directores pensaron que, no sé, que estaría bien tener otra mujer en el reparto o simplemente fue un problema de fechas de la persona que se pensara anteriormente, no lo sé. Pero el personaje, o sea, quiero decir, era el personaje que tenía más ironía de todo el convoy. Y eso, además, iba bebiendo cada vez más, entonces tenías que ir añadiendo en cada escena un tono más, una copa más a lo que llevaba, pero luego, sin embargo, es un poco como el que más controla la situación dentro del vagón, a lo mejor es simplemente la apariencia cínica del típico bebedor, pero no sé, me parecía que era un personaje que tenía más juego, sí. Pues mira, ahora que está Star Wars y tal, yo a mí vender es que siempre se me ha dado fatal, tengo que decirte. Quiero decir, aparte, yo no, no, no soy la persona indicada para venderlo. Yo lo único que te puedo decir es lo que digo siempre de todas mis películas, que veas el tráiler, que te informes y que si te apetece que vengas a verla, que es lo que hago yo. O sea, que a mí, por más que salga. O sea, hay una cosa que es efectiva y que se ha demostrado, es la publicidad es efectiva. Pero la publicidad es efectiva principalmente por hartazgo. O sea, quiero decir, funciona en cantidad, mucho. Entonces, esta película tiene sus medios limitados porque no es una gran superproducción. O sea, cuando una película como Star Wars, por ejemplo, estás viendo que la anuncian en todos los canales, a todas horas, en todas las pantallas posibles, en la ciudad, incluso se han puesto cascos, cabezas enormes de 3 metros de los diferentes personajes y tal. O sea, cuando directamente te invade, eso es muy efectivo porque si te pierdes la película te da la sensación de que te estás perdiendo un evento histórico, ¿sabes? Te pierdes algo de lo que no vas a poder hablar con la gente, o sea, va a limitar tu conversación durante los próximos 2 años. Y claro, la mayoría de las películas no tienen ese potencial para hacerlo. Entonces, bueno, ya te digo, yo
lo que hago es informarme de los estrenos de la semana y decidir el que me gusta. Os recomiendo que hagáis lo mismo. Pues no está entre los planes más inmediatos. Había por ahí el guión de una película, pero bueno, no sé, yo si te digo la verdad tampoco sé si es el momento, tampoco sé si procede, no sé, no sé, no sé. O sea, ahora mismo no tenemos ningún proyecto sobre la mesa. Yo creo que hemos trabajado tanto tiempo juntos que también nos apetece probar otras cosas. ¿Qué esperáis? Pues esperáis una película que ya ha rodado, que se llama Cuerpo de Élite, que se estrenará creo que para septiembre. Espero estar en la próxima de Trueba, de Fernando Trueba. Y de momento tengo un par de proyectos por ahí, pero ya sabes que esto, o sea, que es hablar por hablar, que hasta que no te digan este día comenzamos, no conviene creértelo del todo.